Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, reciban todos ustedes un cordial y grato saludo. Sandra Liliana Yaña Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.yayate.gal, les recibe dándoles una bienvenida a este escenario donde es mucho lo que van a aprender. Bien, vamos en el orden a seguir contándoles a ustedes respecto al módulo de contabilidad. Para esta ocasión, el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video es bajo este título. Inmobiliaria video número 56, entrega número 14 de este módulo de contabilidad, base de datos relacional, negocios efectivos, proyecto inmobiliario, ciclo formativo ACCESS 2013, nivel avanzado. Proyectos paso a paso. Ya, empecemos entonces. Vamos a mirar el código que se le aplicó a lo que fue los recibos de caja. Para eso, iniciamos la gestión, tomamos desarrolladora, la clave que vamos a darle es hola, pero vamos a los procesos, activamos el ribbon, tomamos la contraseña. Una vez dentro, vamos a volver otra vez aquí y vamos a cerrar todo esto. Entonces, al cerrar todo esto, ¿sí? Vamos a darle F11 para poder cargar el panel de navegación. Bueno, una vez dentro del panel de navegación, entonces vamos a tomar rumbo hacia lo que son los recibos de caja. RBO caja. Ahí está, RBO caja. Entonces, en el recibo de caja está contemplado muy similar como el comprobante de ingreso, como el comprobante de egreso. Entonces, aquí en esta nueva operación también el recibo de caja va a manejar el detalle. Entonces, vamos a mirar que tenemos dos tablas. Una se llama MO recibo de caja y otra se llama MO recibo de caja DT. O sea, el nombre básicamente es MO RBO caja y el otro es MO RBO caja DT. Vamos a mirar el diseño de la principal. Tiene el ID de caja, la fecha de emisión, pagado a el NIF, tiene el valor de pago, que es el total pagado, concepto, la suma efectivo, NB Banco, cheque número, pago con, elaboró, EST, que es para trabajar los recibos de caja cuando se anulan, es un tipo de dato booleano, Benefi, que es el beneficiario que se está adaptando, valor pago INI, cuando el beneficiario está transando un valor inicial, y el total de deducido, ¿no? General. Ese total de GR es el total deducido general. Eso es lo que se va a guardar allí. Bueno, eso por una parte. Vamos a mirar desde el detalle, clic derecho, vista, diseño. Se concentran solamente cinco cosas importantes que son el ID, que es autonumeración, el ID RBO caja DT, que es su número, concepto, valor LN y el EST, que es el estado de ese registro. Bueno, a nivel del concepto, si paramos aquí el concepto y miramos en búsqueda, no tenemos nada, no se está trabajando ningún proceso, como ejemplo, cuadro combinado, nada de eso. Vamos a encontrar que para el recibo de caja se manejan dos consultas de actualización. Una para trabajar el contador, que es CSAC monúmero espacio RBO caja. Y el otro para trabajar el CSACDB mo RBO caja DT, que es para marcar los registros que corresponden al ID de recibo de caja, de los detalles de ese recibo de caja. Cuando se anula, no más. Vamos a encontrar cuatro consultas de selección. Una se llama CSMB RBO caja, que es el que juega con el formulario que visualiza los recibos de caja anulados. Por eso está la consulta y hay un formulario tipo varios elementos que son los que se enfrentan para poder mostrar en pantalla la lista de todos esos recibos de caja anulados. Luego viene el INCSIG MO RBO caja, que se usa para el ingreso, la consulta y la actualización.
y obviamente parte de la eliminación o dar baja a. Están los otros dos que se llaman INCSMB RBO Caja 1 y el 2, que es para el manejo del reporte cuando vamos a listar todos los recibos de caja y cuando vamos a listar recibos de caja por periodo. Entonces, en el caso del 2, clic derecho, vista diseño, aquí estará parametrizada la fecha. Ahí podemos darnos cuenta, está parametrizada la fecha. ¿Sí? Ahí vamos a darnos cuenta, el parámetro de la fecha está ahí presente. Entonces, cuando esta fecha se está trabajando, entonces está moviendo los elementos de un formulario que tiene que ver con el listado. Entonces, allá estará la fecha inicial del recibo de caja y la fecha final del recibo de caja, como podemos darnos cuenta aquí. ¿Sí? Ahí está, R caja, fecha INI, fecha FIN. ¿Listo? Mayor igual que, menor igual que. O sea, es un entre para definir simplemente un periodo, pero de igual manera también para aclarar que cuando esto se está haciendo también el EST se está trabajando, en este caso le está dándole el criterio falso, porque se quiere dejar visible solamente lo que está vigente, lo que está bien, no está presentando lo anulado, es decir, este no es un listado para mostrar los recibos de caja anulados, sino solamente lo que está súper bien. Bueno, entonces ahí tenemos eso. Vamos a hacer un clic derecho acá, le vamos a decir cerrar, nos pregunta que si grabamos, le decimos que no. Bien. Cuando nosotros vamos a mirar, por ejemplo, los formularios, entonces tenemos para los formularios lo siguiente. Para los formularios que tienen que ver con el recibo de caja, vamos a tener un formulario que es el IELG, como lo vemos acá, con su respectivo subformulario que lo tenemos acá. ¿Sí? Este y este juegan en un papel. Luego viene el de la consulta, con el de la consulta, que es este que tenemos acá, juegan otro papel. Y luego tenemos el AC, este, con prácticamente, aquí vamos a salir un momentico acá, que es con el correspondiente a el subformulario que tiene que ver con este. ¿Listo? Así de esa manera funciona. Vamos a mirar acá, recibe caja, ahí está, ok. Bueno, entonces, para eso, también vamos a encontrar que cuando se trata de la consulta va a haber la consulta y el formulario correspondiente a la consulta, que es el que permite mostrar bajo varios elementos, por ejemplo aquí con vista de diseño la vamos a mirar, varios elementos, donde hace el conteo de los registros de recibo de caja que se encuentran anulados, los exhiba y los cuenta, ¿no? Eso es lo que hace. Bueno. Ahora bien, ya contando con eso, también tenemos presente que tenemos el de baja, ¿sí? Que es en este caso el FMDBMO Rebocaja, ahí está, ¿sí? El que va a permitir dar la baja, pues, a ese registro. Y están los informes, entonces el informe que maneja el recibo de caja, que en hecho está moviendo un elemento importante que es un subinforme, como lo dice acá. Mire, este que está acá, ¿sí? Este que está ahí. Mueve un subinforme que en este caso se llama INSBIFMIGMORBOCAJADT. Entonces ahí están definidos los deducibles, que es lo que se descuenta de cuando se emite ese recibo de caja. Bien, entonces ahí tenemos esa parte. Bueno, expliquemos un poquito en el concepto de lo que es la parte del recibo de caja. Hacemos aquí un clic derecho, le decimos cerrar. Sí. Entonces, vamos a ver cómo está construido esa parte que corresponde al código para el recibo de caja. Entonces, para eso vamos a tomar al FMIGMO Rebo Caja. Clic derecho y la vista del diseño. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar, primero que todo, que este formulario, cuando se carga, trabaja un contador. Y ese contador está siendo alimentado por lo que sucede en este control, que es un tipo, es un cuadro combinado que maneja el tipo del contador.
Por esa razón, este elemento tiene su nombre respectivo, CMetal. Por ejemplo, aquí yo lo tomo y le digo hoja de propiedades y ahí voy a decir que se llama CMB, CMB revoca, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? Ah, me fue. Bueno, cuando vamos a mirar el control formulario y de este vamos a observar sus propiedades bajo la propiedad al cargar con el procedimiento de evento que se emite o se carga a través de la hoja de propiedades para poderlo visualizar, ahí está. Entonces veamos qué contenido tiene en código BBA ese punto. Ahí está. Entonces, igual como en la cuenta de cobro, en el comprobante de ingreso, en el comprobante de egreso, igual va a pasar aquí en el recibo de caja. Una variable que se llama CTDOR revocaja. Entonces luego CTDOR revocaja va a quedar destinado a recibir una expresión que es recibo de caja. Luego va a ir al cuadro combinado me.cmb. CMB revocaja.value y esta variable deposita un valor en ese control. Ese control cuando recibe el valor, lo recibe porque simplemente ha tomado lectura en el origen de la fila y ha apuntado hacia la columna 1 y hay un número. Entonces este número lo toma, le suma 1, el valor lo deposita en el control que se llama me.id revocaja.value. ¿Listo? Lo guarda ahí. Y después lo bloquea para que el usuario no lo pueda manipular. Por eso le pone me.id revocaja.in igual falso. Y después activa la fecha para poder escribir la fecha. Pero la fecha tiene algo especial. Vamos mirando hacia abajo. La fecha tiene acá que si yo estoy en ese espacio y digo, bueno, yo no quiero avanzar, quiero abortar. Entonces, tengo una función que se llama itNotIsDay, abro paréntesis, me.emisión, que significa que si yo le entro una fecha, pero que no es una fecha, sino un valor, por ejemplo, una barra, un espacio en blanco, pues a través de la barra espaciadora, y le doy un enter, en ese momento él activa y reconoce que le están entrando un dato que no corresponde a una fecha. Por este motivo, bota un mensaje que dice msgboss y entre comillas dice no ingresó la fecha y es una ventana de información con el título aviso inmobiliario. De más, después de eso va a activar una condición para un mensaje, para un cuadro de mensaje entre paréntesis entre comillas que dice desea salir del proceso, coma, viene la presentación de la ventana del si no. Es decir, donde se presenta el botón sí, el botón no. Con un titular en esta ventana que dice aviso inmobiliario. El usuario va a poner un sí. Si el usuario pone un sí, entonces ¿qué va a pasar? Este término, me ando, que significa deshacer todo. Y exisu significa termine la rutina, no haga nada, no grabe nada, listo. Si el usuario quiere salir, bien, no puede hacer ya nada. Porque ha quedado todo eso truncado. Entonces, eso en el primer if. En el primer if que está aquí incorporado. Entonces, este if es de este if msgboss. Pero vamos haciendo plano al segundo if, que es el del isDay, donde le ponemos un else, que significa de lo contrario o de otra manera. ¿Qué hay que hacer de otra manera? Marcar actividad en el siguiente control, que es un cuadro lista, se llama me.listaPersona. Entonces, cuando activa actividad o marca actividad en me.listaPersona, entonces, a partir de ahí, viene y se cifra otro código para lista persona, donde va así. Cuando la lista persona es cargado, tiene tres opciones. La una es el agente, la dos es el proveedor, la tres es el tercero. Entonces, el formulario tiene tres estados que son netamente invisibles en este momento. O sea, están en estado no visible, que son me, PG o AG, me, ni, CC, AG, me, P, G o AG, ¿sí? Entonces, los dos primeros
Los tres primeros, por ejemplo, en cuanto a la opción, están en true, quiere decir que si están en true y dice la palabra visibles porque estaban apagados, estaban invisibles. Entonces, cuando se carga esa orden, lo que hace es prenderlos, es decir, lo que hace es ponerlos visibles. Entonces, por eso dice OPC1, que es la opción 1, entonces la prende, y ahí prende todo lo que es de la gente. Y enfoca el pago. Luego viene otro que se llama el proveedor. Hace la misma operación, pero esta es la opción 2. Y obviamente, el nombre de los controles son PG Prove y NITCC Prove. Y PGO Prove, o sea, el pago para el proveedor. Y va un tercero, opción 3. Para ME, PGO otro, NITCC otro y PG otro. ¿Listo? Y ahí termina el ENSELECT y el ENSU. ¿Listo? Bueno, una vez que ya está eso así, entonces cuando se trata del NIT-CCAG, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfocar el valor del pago. Entonces, eso por el lado. Después viene el NIT-CC Pro, entonces él lo que hace es que después de actualizar, entonces simplemente me pego pro.value, lo reemplaza con la variable original, con el campo original de la tabla, que se llama mi pagado A. Y me nit cc pro con el valor que dice me.nit cc, nit rayal piso cc.value. Tanto este primero como este segundo hacen parte de la tabla, que tiene que ver con recibo caja. Y el concepto, ¿listo? Y en el otro que es nit cc otro, hace la misma operación, pero todo con término otro, ¿no? Entonces me.pgo otro.value toma el valor, lo pone en pagado A. M.nitcc otro.value toma valor y le pone m.nitcc.value. Y luego va y selecciona m.valor pago. Si es, por ejemplo, en el caso de la gente, ¿sí? En el caso de la gente, entonces sencillamente para el pago de la gente pone a m.nitccag.value y allá entonces lo que hace es traer lo que hay del valor de la gente, ¿sí? Que en este caso es la identificación, y lo apunta aquí. Y luego el concepto. Después viene el botón de guardar. Entonces, el botón de guardar, pero antes de guardar, está estableciendo estos otros dos puntos en cuanto al tipo de pago, ¿sí? Aquí dice me.elaborado valor PR, o sea, ya lo asume directamente. El total de la deuda. Entonces vuelve y juega con lo que es la lista persona, aquí trabajando el agente, el proveedor y el tercero. Entonces él tendrá que reemplazar algo que es el valor del pago menos el total de las deducciones y ese resultado lo va a poner en BRTT pago. Si es proveedor, solamente la deuda como tal a valor de pago. Si es el tercero, valor pago a valor TT pago. ¿Listo? Y en el caso, por ejemplo, de valor a pagar, entonces la misma operación. Entonces, aquí también hace una pequeña operación, muy similar como la que hizo acá, ¿no? Pero aquí al final dice que activa la suma, ¿sí? No más. Y para terminar, entonces viene el botón de guardar. ¿Sí? El botón de guardar. Vamos a hacer una cosa aquí. Este botón de guardar lo vamos a cortar acá. Y lo vamos a poner aquí al final, para que quede ordenado esa información. Vale. Entonces, botón guardar, cuando se le hace clic, ¿qué tiene que hacer? Me.pagado.value es igual a UCase, o sea, ese UCase significa que convierta lo que está allí, básicamente, en mayúscula, ¿sí? Me pagado a punto value. Porque es que pagado a es un nombre, ¿no? Puede venir en minúscula, entonces que lo convierta en mayúscula. Va. Me punto ttdqr, entonces lo de ttduu, dedu, por ejemplo, ese valor lo guarde acá. Entonces, estas dos primeras lo que están haciendo es un reemplazamiento de datos, no más. Luego sigue activar la consulta de actualización del contador. Y por último, un mensaje que dice, su recibo de caja se guardó exitosamente, luego puede imprimir o enviar por correo. Eso es todo.
Entonces, esas son las cosas que tienen en código todo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ahí salimos de acá, guardamos y vamos a mirar una última cosita acá. Los botones. Entonces, el botón de imprimir. ¿Qué tiene el botón de imprimir? Hoja de propiedades. Macro incrustada a través de eventos. Entonces, el botón de imprimir tiene que, hay que hacer lectura de la consulta de selección que se llama IN, CSIGMO, de revocaja. Vota la vista preliminar. Este es el reporte. Y este reporte está condicionado con el término where, en donde dice que donde la consulta INCSIGMORREVOCO. Tome el control y de revocaja y lo iguale a lo que está presente en el formulario, que se llama FMIGMO de revocaja y cuyo control es el IDRVOCAJA. Luego cerrará el formulario FMIGMO de revocaja, cierra el FMMO MN Contabilidad, cierra el FM Menú Contabilidad y cierra el panel inicial. Bueno, eso básicamente es todo lo que hay ahí. Y así de esta manera, otro punto importante es que nuestro formulario tiene que estar en datos. En lo que dice entrada de datos debe decir sí. Permitir agregar debe decir sí. Bueno, todos los detalles del formulario cuando tiene uno que quede emergente. Aparte de eso, en la salida también tiene algunos datos que son importantes que no se pueden obviar, ¿sí? Entonces, ahí, en ese punto, pues ya básicamente está trazado todo lo que tiene que ver con respecto al recibo de caja. Bueno, ¿qué más podríamos decir acá? Que el informe como tal, cuando se carga, debe estar con estado emergente centrado automáticamente. Yo creo que no hay más ahí. Entonces, así queda la cosa. Bueno, en el próximo video voy a tratar ya lo último que me falta del recibo de caja. Entonces, aquí este video, así como está, ya lo terminamos. Entonces, aquí damos por terminado este video, que es el número 56, entrega número 14 del módulo contabilidad de la base de datos relacional negocios efectivos del proyecto inmobiliario. Entonces, con ustedes estuvo este buen ratico Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.cursos.yayate.com. Me despido y me voy agradecida con que usted me aportará, por favor, sus comentarios, su like, su suscripción, su repicar de voz a voz, ¿no? En las redes sociales de lo que yo hago acá. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.